estoy entrando al Jockey. Taxi, taxi. Estamos en el Jockey acá adentro. Vamos a ver el circo, vamos a ir al circo de hielo, vamos a estar hacia atrás. Compran porque le pique, pero no se puede comprar el mismo día. Hace tiempo que no vengo por acá. Hasta este mes no van a haber circo, después ya creo que ya no hay. Si puedo, podría quizás en esta semana también, será bueno. ¿Sabes por aquí si acá hay circo? Yo creo que yo que había. Tiene que salir para afuera, rodear el Joyce, ahí está el circo de Timoteo, de hielo, y el de hielo. Ah, está ahí de acá hay Timoteo. ¿Cómo dices? Tiene que salir para afuera. Un americano. Afuera. ¿Cuál es el chiste? Ah, dice que tengo que salir para afuera. Por de sabor. Ahí está el circo de harina, el circo de hielo y el... ¿Es acá adentro entonces? Tiene que salir para afuera, estamos preguntando. Estamos yendo para allá. Bueno, las carpas están afuera, nos dijeron que tenemos que irnos de acá al otro lado. Vamos a voltear y vamos a ver si seguimos entrando. Vamos a ver si conseguimos entradas, siempre y cada que tengan buenos días. Hasta ahí está el circo de Karina y Timoteo, amigos, el circo de hielo. Bueno, espero en estos días poder ir al de Karina, que es a la otra. La semana pasada también hubo, pero bueno, no he podido ir, también he estado ahorrando para ir a otros circos más. Hay también la Talumba, que es el circo más bonito. Pero bueno, estamos en el Jockey, la otra vez fuimos a mi plaza, circo de Kiko. Taxi, a ver. Miren, hay un letrero, miren, hay otro circo más. El circo del mundo. Todos este mes de agosto van a ver. Pero la otra puede ir al de Karina o al otro circo de allá. De Karina también hay. Siempre hay que hay. Se compran en Teleticket las entradas. Bueno, estoy yéndome afuera porque parece que el circo es al otro lado, no es acá adentro. Yo qué, así que vamos a ir este mes al circo de allá, pero no tenemos entradas. Y vamos a mostrarles cómo es. Esperemos que podamos grabar algo para que disfruten un poco de eso. Creo que las entradas están 40 soles. O bueno, domingo sube más caro y los otros días están más baratos. ¿Por allá? Por allá. Creo que es por acá abajo. Vamos a dar la vuelta. No, ya por el otro lado, a la izquierda. Para entrar a los circos, que está por el otro lado. Ven, ahí están las carpas. Esas son las carpas. Estamos entrando. Por acá es. ¿Para caer entonces? Estas son las 4 o 5 de la tarde, amigos, hemos llegado al Jockey. Y mi entrada para acá es este lado. Miren qué lindos dibujos. Estamos entrando. Okay, parece que han hecho dibujos grafitis por acá, qué bonito. Bueno, espero les guste la función, espero que nos dejen grabar. No sé si dejarán grabar, yo a veces escondidas lo que puedo. Mientras los chicos no te dejan filmar, ya son un poco quisquillosos, ¿no? Pero bueno, es una toma foto escondidas, horas escondidas. Esperemos que pueda grabar siquiera un poco. Vamos a estarnos en el lado de atrás para poder filmar. Y bueno, nunca he ido a un circo de hielo, la verdad. Espero que todavía den entradas y todavía esté disponible el circo para que podamos disfrutarlo y ir. Espero se diviertan. Vamos a ir al circo de hielo
y se pueden grabarlo para que lo vean, bacán. Si no, bueno, de todas maneras todavía hay circo para todo este mes, para que ustedes puedan ir. Todo este mes todavía hay circos, hasta el fin de mes. Algunos se van a quedar hasta septiembre los primeros días y luego termina todo. Estamos yendo para allá. Nos vemos cuando estemos por allá. Vamos a ver si todavía hay entradas.